La levadura instantánea cuesta 3 veces más de la levadura fresca, aunque en otras marcas dicen que solo debes utilizar la tercera parte de una pastilla de levadura fresca. Pero no es cierto. Tú, como mi panal, comprenderás que nosotros podemos utilizar una barrita, una pastilla de levadura fresca para 100 libras de harina y podrás hacer lo maravilloso que siempre haces cada día. ¿Cuál es nuestro beneficio? Recuérdate que con la levadura fresca podemos utilizar un porcentaje del 1 al 3% en cada formulación, mientras que en la levadura instantánea utilizarás del 0.5 al 1%. La relación que debes de utilizar, muchas veces me la han preguntado, del 2.5 o 3% de levadura fresca sobre la levadura instantánea. Y yo te voy a dar un muy buen ejemplo. Si pones una levadura instantánea, una libra, vas a poder utilizar unas 2.5 libras de levadura fresca para tus formulaciones en un quintal. Oye, panadero, no es necesario utilizar dos tipos de levadura, dulce o salada. Simplemente utiliza nuestra levadura fresca que por 60 años ha estado contigo.